guatemalteco. Y a pesar de que los dos equipos que hoy estaban como locales habían perdido por uno en la ida, ahora lograron ganar aprovechando su condición y con esto pasaron a la siguiente ronda. El primero fue el Deportivo Marquense. Sobre el minuto 20 del primer tiempo, César Gilberto Alegría Briones nuevamente le daba un tanto importante a su equipo y ahora era el que lo clasificaba directamente hacia la semifinal, porque él mismo había anotado el tanto allá en Mazatenango, y con esto igualaron en puntos, igualaron en tantos, pero el gol de visita clasificó al Deportivo Marquense, que ahora va contra el Deportivo Petapa. Y bueno, lo más importante, haber logrado el objetivo, pasar a semifinales y bueno, tratar de encarar los dos partidos que vienen de la mejor manera posible, ¿no? El caso de Xelajú Mario Camposeco fue diferente, ya que terminó goleando 3-0 al Deportivo Heredia, y con ello entonces pasó por diferencial de goleo. El primer tanto, apenas 4 minutos, Sergio El Tico Morales con un tiro libre impecable. Con esto ya ponía en ese momento la semifinal en bandeja de plata para el equipo Super Chivo. Sin embargo, en el arranque del segundo tiempo, Javier El Zurdo González con esa falta sobre Julio Sacuy y también Fernando Patterson pegándole con potencia al balón desde el manchón del penal, conseguía el segundo y Ayel empezaba a asegurar el resultado, pero faltaría el tercero y el tercero sería del de siempre, Israel Silva de Sousa, y la asistencia de David Espinosa desde el sector izquierdo, minuto 63, y Xela ya sellaba su boleto con rumbo hacia las semifinales del torneo clausura. El equipo quetzalteco arrancará su serie el próximo jueves en esta misma instalación deportiva, el Marquesa de la Ensenada, recibiendo al equipo de Municipal.